Hola gentiles oyentes, tal como les había prometido, iba a hacer un video sobre el príncipe de Maquiavelo. Aquí va, estoy en mi búnker, mi perro, tango. Vamos a tratar de no molestarlo. Este libro lo compré en una librería de Buenos Aires, sabiendo que algún día lo iba a leer. Lo que no sabía es que la versión que había comprado es la versión que tiene las notas de Napoleón Bonaparte y las de Cristina de Suecia también. Sí. Napoleón leyó y hasta tradujo este libro y le puso miles de notas, no miles, 800, más de 800. Es decir, que está poblado de marquitas y uno tiene que ir abajo. Y ya vieron que también empiezo yo a hacer notas, así que en este libro éramos tres en un momento. Es tanto lo que saqué de esto sobre el libro, sobre Napoleón. Eh, sobre lo que estaba diciendo ese libro, que voy a tener que hacer un gran esfuerzo para concentrarme e ir dividiendo los temas. Maquiavelo es contemporáneo de Leonardo da Vinci. Estamos en el Renacimiento. Estamos Maquiavelo era un historiador, un político, un militar también, un escritor, escribió también comedias, y es el que... Inaugura la ciencia política. Es decir, la mirada. de lo que ocurre en la política. en términos pragmáticos. Es decir, lo que hay. Antes de él había muchas obras que hablaban. de las formas de gobierno. de lo que deberían ser. de lo que se debería ser. Podemos ir hasta la República de Platón. La obra en sí. Es, es bastante corta. Son 25 capitulitos, en fin, ya ven, se, se lee en, en unas horas. Se publica cinco años después de su muerte. Él ya había publicado otras cosas. Para el tiempo que él escribe, él había salido de la prisión donde había sido torturado. Ese estado en el que estaba, después de descreer de todo, me imagino, cuánto habrá ayudado a escribir una obra tan descarnada, tan sin, sin rodeos. La escribe para uno de los médici, cuando llega al poder es casi una solicitud de trabajo. Le dice, mira, yo soy fulano, está dedicada a él, y le da un manual, básicamente, de cómo gobernar. Un tipo muy interesante, con una prosa muy clara, como que no le falta nada, es muy grato de leer. Fue escrita en el italiano antiguo, aunque él en una carta menciona un título en latín de esta obra que sería el Principatibus. Principatibus lo que quería decir más bien es el soberano, el que gobierna, porque no solo habían príncipes sin principados. Vamos a ver aquí... Más o menos la península itálica en aquel tiempo, no era Italia. Vemos que hay un montón de estados allí, aunque estados no es la nominación correcta para aquel tiempo, pero diferentes gobiernos. Está el reinado de Nápoles al sur, aquí, que después lo toma España. Están los estados papales. El estado papal se fue reduciendo después hasta lo que es hoy el Vaticano. Y en fin, toda esa zona estaba en constante ebullición, en conspiraciones, envenenamientos, crímenes, invasiones, estaban a merced de la berbería que atacaban las costas, se hacían de esclavos a cualquiera que agarraran, saqueaban. Y era un gran problema. Estamos y no muy lejos de la batalla de Lepanto, que es la batalla en la que pelea Cervantes para terminar con ese flagelo de la piratería y la invasión musulmana o islámica, más bien. Maquiavelo escribe en ese contexto. Hasta el capítulo 15, tal como yo lo vi, es más bien lo que hay. ¿Qué tipos de soberanías hay? ¿Qué tipos de dominios hay? Están los dominios que se adquieren por invasión, están los dominios que se adquieren por un crimen, están los dominios hereditarios y qué hay que hacer en cada uno, están los ejércitos. Con la población autóctona, están los, los ejércitos con mercenarios y cómo hay que manejarse entre todo eso. El capítulo 15 en adelante es más eh, digestible para mí, porque ya habla de cómo se debe comportar el soberano, cuestiones mucho más prácticas. Lo empiezo a leer y, y me encuentro ahí mismo con Napoleón. ¿Qué, qué, qué? ¿Y este qué hace acá? Eh, a ver qué, qué comenta de esto. Ya lo que dice Maquiavelo es difícil de digerir porque no sé por qué lo dice, no sé por qué dice, por ejemplo, si te vas a apropiar de otro dominio y vas a matar al soberano de ese dominio, te conviene matar a toda la descendencia. Porque si no, los descendientes te van a derrocar a vos. Lo digo, digamos, así, barrialmente, sencillamente, ¿no? Y estar leyendo ese tipo de cosas es, es un poco fuerte, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Pero veo lo que dice, tiene su razón de ser. En ese contexto, decís, bueno, eso va a funcionar, porque si vas a, a querer enseñorearte, incluir ese territorio. Y crear cierta estabilidad, no podés tener a la familia, que en aquel entonces era muy importante, no era un familiar un primo que anda por ahí. Eh, las familias eran el poder mismo. ¿no? Pensemos los borbones, los Habsburgos. Más bien, sacalos a todos así y empezás de tabla raza. Bueno, es difícil de leer, pero entonces estás ahí diciendo. Wow. y después, de nota de Napoleón, ¿Ves? y dice. Mejor arrasar con todo el pueblo y quemarlos a todos. como. Ok, Napo. Y muy eh, megalómano. Si Maquiavelo menciona a César, a Julio César acá, a otros emperadores, a otros, Napoleón enseguida pone y yo también, o ninguno me superó. O, Ay, son todas notas que van dando un poco la tonalidad del pensamiento monapartista. Así que en algún momento tuve que abandonar a Napoleón, ya no me lo tomaba en serio, ya era muy difícil leer las dos cosas a la vez, ese estéreo era muy fuerte y dije bueno voy a seguir leyendo, cada tanto me, me sumía ahí para visitar a Napoleón ya en tonalidad Napo, vos qué saber qué me va a hacer qué barbaridad era cosa? ¡Buah! Eh, y me concentré más en Maquiavelo. Al final era muy divertido porque era entre Maki y Napo, porque ya le puse apodos, y yo me tomaba notas y me divertí muchísimo, no me lo esperaba. En verdad, termino entendiendo más el propósito de este libro cuando llego al final y Maquiavelo le escribe a este Medici una especie de arenga. Y vemos más el propósito de Maquiavelo. En el principio, él le está diciendo: Bueno, acá te doy un manual. Hay otros que te van a ofrecer oro, te van a ofrecer cosas para halagarte. Yo lo que tengo es esta experiencia. Yo conozco la historia, tengo un pensamiento muy profundo y sé las cosas que funcionan y que no. Acá te va un manual. Acordate de mí. Y le dice: Acoja entonces su magnificencia, este modesto obsequio, con el mismo ánimo con que yo lo hago. Si lo lee. Y medita con atención, descubrirá en él un vivísimo deseo mío, el que su magnificencia llegue a la grandeza que el destino y sus virtudes le deparan. Y si desde la cúspide de su altura su magnificencia vuelve alguna vez la vista hacia este llano, comprenderá cuán inmerecidamente soporto una grande y constante malignidad de la suerte. Estaba en... En la lona. Y cuando llegamos al final, yo comprendo un poco más su fin o, o su sentimiento, que no es tanto personal para su bienestar social y económico, sino que él piensa en Italia toda, y lo deja vislumbrar en, en algunos capítulos, él piensa en toda la península unificada, y en ese sentido es un pionero, porque no existía eso, y él pensaba en unificarla toda, y él... Está allí queriendo expulsar a los bárbaros. Hay cosas también muy locas que uno se va enterando cuando lee esto, por ejemplo, menciones de cuando los estados papales, con el papa a la cabeza del ejército, va a luchar, va a la guerra. Y vos decís: el papa. A la cabeza del ejército, esa no la tenía. Lo que este libro no menciona es también lo más importante. No menciona el juicio final, no menciona la ética a seguir, ni la religión. Él se aboca a decir lo que hay, nada más. Esto es lo que hay. Para aquel entonces eso era un sacrilegio, por eso este libro fue prohibido y pu puesto en la lista de, de libros maléficos por la Iglesia y la Inquisición. Lo que yo entiendo de esto, poniéndolo en su contexto, es que él trae a la política el mismo realismo que traen las artes en ese mismo tiempo del Renacimiento. Pensemos que el Renacimiento trae la perspectiva, el realismo clásico de las figuras. El realismo es tal que parecería que se fuera a salir del lienzo o de la pared donde está pintada. Lo mismo hace Maquiavelo, a mi entender, con la política. Dice, esto es lo que hay, entonces le da el foco que la deja ver. En ese sentido, para mí fue una especie de, de píldora contra la ingenuidad, porque si nos ponemos a pensar lo que es la política, el animal que es eso, vamos a entender que tiene otras formas de desenvolverse que muchísimos otros oficios, artes, técnicas, es decir, estamos hablando de gobernar un pueblo con todo lo que significa y sus fronteras, y su industria, y su comercio y las conspiraciones que pueden ocurrir en en el mismo momento y de las cuales hay que defenderse de los ataques, las alianzas que se hacen y se deshacen es es algo que tiene es su propio animal, ¿no? Bueno, Maquiavelo lo pone ahí. Esto es y esto es lo que funciona y esto no. Napoleón viene a poner en práctica, digamos, Maquiavelo hace la teoría, o sea, Napoleón lo aplica. Entonces, ¿qué tiene? Por un lado, ves la psicología de Napoleón, que decís, wow, esto... Ahora entiendo por qué esa, esa imagen del ¿no? el corso loco. Y decía, ¿por qué? ¿Cuántos conquistadores hubieron? Y ninguno tiene fama de loco. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, leyendo un poco acá me daba cuenta. Pero Napoleón sigue esto y entonces le contesta a Maquiavelo de forma muy personal y le da un feedback ahí. Esto no funciona si así, hay, o hay que agregar esto, o hay que tener en cuenta esto. Él lo lleva a la práctica. Demasiado literal, tal vez, porque yo quiero entender a Maquiavelo no, no como un malvado ni nada por el estilo. No que estaba diciendo él, mira, anda, conquista otro principado con crímenes y él estaba describiendo. Cuando llega el momento de hablar y cómo conducirse, ahí yo veo mucha sensatez y hasta humanismo, no es decir, es importante que la población esté contenta, que sea feliz, que prospere. El último capítulo que había mencionado se llama Exhortación para liberar a Italia de los bárbaros. Eso es lo que él quiere. Habla aquí de la necesidad general de oponerse a la fortuna, es decir, uno no debe estar a merced de la suerte. Uno debe actuar sobre su propio poder. Dice el príncipe o el soberano, que confía ciegamente en la fortuna, perece en cuanto ella cambia. Creo también que es feliz el que concilia su manera de obrar con la naturaleza de las circunstancias y que del mismo modo es desdichado quien no logra armonizar una cosa con la otra. Es decir, tenemos una manera de obrar y tenemos las circunstancias. No van a ser siempre las mismas. Ni las circunstancias ni nuestra manera de obrar. Debemos adaptarnos a ello. A fin de que no se desvanezca nuestro libre albedrío, acepto, por cierto, que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deje gobernar la otra mitad o poco menos. Otra. Las únicas defensas buenas, seguras y durables son las que dependen de uno mismo y de las propias virtudes. Esto está del capítulo 15 en adelante, es cuando se pone más jugoso para mí. No se crea que los estados pueden inclinarse siempre por una resolución segura. Por el contrario, piénsese que todos son dudosos porque acontece en el orden de las cosas que cuando se quiere evitar un inconveniente se incurre en otro. Pero la prudencia estriba en saber conocer la naturaleza de los inconvenientes y aceptar el menos malo por bueno. Esto es que un poco también los perfeccionistas que en, en una situación tal como está, a veces, eh, o muchas veces, el mejor curso es lo menos malo. El no príncipe tener... también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distingan en las artes. Bueno, aquí es cuando se puede hacer una defensa de Maquiavelo, porque aquí se pone a decirle más qué es lo que, lo que se esperan en el gobierno, no lo que hay, y si eso pasa, bueno, así tenés que desenvolverte, ¿no? Dice, bueno, ahora, si tenés el gobierno, esto es lo que quiero que hagas. Fíjense, dice. El príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distingan en las artes. Asimismo, dará seguridades a los ciudadanos para que puedan aplicarse tranquilamente a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad, y que unos no se abstengan de embellecer sus posiciones por temor a que se las quiten, y otros de abrir una tienda por miedo a los impuestos. Lejos de esto, instituirá premios para recompensar a quienes lo hagan y a quienes traten por cualquier medio de engrandecer la ciudad o el estado. Bueno, llévate eso al 2020. Maquiavelo no dice en ningún momento aquí el fin justifica a los medios. No lo dice. No es una frase de él. La teoría es que en verdad es una frase de Napoleón. Está aquí, no está exactamente así, pero es lo que se colige ahí inmediatamente. Está, está en dos partes. Una en el capítulo 3. Dice Maquiavelo: Esta es la consecuencia inevitable de otra necesidad natural, a la cual se encuentra sujeto el nuevo príncipe y que consiste en oprimir a sus súbditos, ya sea por medio del ejército o bien mediante los innumerables agravios que implica toda nueva conquista. Nota de Napoleón. Muy poco me importa. Porque el éxito obtenido lo justifica plenamente. De ahí que sea necesario triunfar. No importa de qué modo, se tendrá siempre razón. Es muy gracioso como le habla. Incluso en un momento dice: Pero parece que lo tiene ahí. Le Hace 300 años que murió Maquiavelo. Incluso en un momento dice: Y espera cuando yo invada tu, a tu pueblo. Dice, ¿Cómo? ¿Cómo? <laughs> Le está hablando en el libro y si yo cuando vaya ahí, vas a ver. Random. Encontré una, por ejemplo, para ver a veces la tonalidad de, de este contrapunto entre Maquiavelo y Napoleón, ¿no? Dice Maquiavelo, donde lo arrojó César Borgia, destruyó hasta los cimientos todas las fortalezas de aquella provincia, convencido de que sin ellas sería más difícil arrebatarle el Estado. Nota de Napoleón. Destruiré entonces todas las de Italia. Excepto la de Mantua y Alejandría, a las que reforzaré cuanto me sea posible. O sea, ya tiene planes el de aplicar más todavía más ir más allá, ¿no? Napo, nota 44. Dice Si me fuera dado volver a nacer, sucedería yo a mi hijo y sería así venerado. ¿Cómo? Nunca pensé algo así. Uno piensa volver a nacer, pero que nace de, de una generación después de su propio hijo, para poder ser venerado y apreciado. Nunca había escuchado ese pensamiento. Si hubieran sido capaces de hacer una cosa semejante en Viena, porque no han sido capaces de venir a buscarme. Si sí, la prosa de Napoleón es, es muy eh, rebuscada: El sueño suele huir muy lejos de mí. Claro, esa frase así nomás, ¿qué quiere decir? Es medio poético. Pero metido en un texto político, cuando lo relacionamos, quedamos completamente descolocados mirándolo. Si alguien replicase, ha habido muchos príncipes tenidos por liberalísimos que hicieron grandes cosas con las armas. Napoleón. Vas a juzgarme ahora. ¿Quién te está hablando? O sea, ¿cómo? Bueno, ya se dará una idea. Ok, a todo esto hablemos bre brevemente de, de Napoleón. Muy breve. Yo leía y decía. Se me reforzaba esa duda que tenía de Napoleón cuando lo pienso francés. No me da francés. Que se manda a conquistar. Y es un apasionado. Y es. está así como desbocado. Eh, quizás un prejuicio mío, pero francés se me hace más recatado, más refinado, más. No, otra. otra vibra. Y hay una parte acá que dije. Ah, claro. ¿Dónde nació? ¿Córcega? Córcega era de Italia, históricamente era italiana. Cuando Napoleón nace, Francia se acaba de anexar Córcega hace 15 meses nomás, dice Napoleón. También yo soy italiano y mis imitadores son franceses. La familia de Vamos a ver por qué para. Está acá. Al final no muestro nada. ¿Para qué estoy haciendo esto acá? El padre era Carlos María Buonaparte, está mal escrito acá, es Buonaparte. Y luego la madre se llamaba María Leticia Ramolino. El nombre de Napoleón era eh, Napoleone. Napoleone Buonaparte. Me encaja mucho más italiano. Ese car carácter fogoso y un poco ampuloso eh, se me hace más italiano. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme qué les pareció. Mi perro se pasó al baño. Se pudrió de Maquiavelo, me parece. Este no hubo suficiente acción. Lindo nombre para un perro, Napoleón. Eh, Napoleón. No, pobre. En fin. Eso es todo. Salud con un mate. Me voy a tomar unos mates. Espero que estén bien. Suscríbanse, comenten. Mándenme dinero, todo lo que quieran, yo lo recibo. Que sea bueno, bien recibido. Un saludo y hasta la próxima. Voy a dejar el enlace de este video, de la obra literaria El príncipe de Maquiavelo, para los que quisieran continuar con el tema. Y también dejo los otros enlaces. De la bibliografía, de lo que he visto acá y de referencia, como suelo hacerlo. Este es un tema que da para largo para otros videos probablemente, quizás ser uno de Napoleón. Bueno, espero que hayan disfrutado de esto. Comenten si alguien sabe alguna cosa, algún otro dato participen, eso es siempre divertido. Yo me he divertido muchísimo con esto, pero tengo que parar en algún lado y dejar de editar y jugar y, y agregar cosas. Así que no quiero demorarlo más y mandarles este video y espero que se entretengan tanto como yo y se informen, tanto como yo Estamos me informé. Florentina. Es, es, este es un quilombo. Es un quilombo de edición. El príncipe. S -s -s. él la nota... Puta, lo voy a tener que buscar. Bueno, esta es Florencia. Vamos a poner a Florencia. Sí. En eh, Florencia... Eh, se me hace más italiano. No hago un juicio de... Pero acá, viene, acá viene toda la, la defensa, estupidez. Dejémoslo. <laughs> Me encajan. Perdón los prejuicios o las necesidades que voy a tener, pero. Cada uno se arregla como quiera.